Chica Marioneta J, nuevamente. Cuidar la casa. Bien, comamos mientras aún esté caliente. ¡A comer, cariño! ¡Esperen un momento! ¿No te está enfriando, Hanagata? ¿Saben una cosa? Otaru está tardando mucho. Ya lo creo, aún debe estar en la reunión que hay en el castillo. Y seguramente debe estar muriendo de hambre. ¿No creen? Iré al castillo y le llevaré su comida. ¡Nos vemos! ¿El brote de plasma cada 80.000 años? Hace 5 años, cuando los arqueólogos de Garclan hacían una investigación en unas ruinas, descubrieron que la civilización había sido devastada por un brote de plasma que ocurre una vez cada 80.000 años, y calcularon que el tiempo de la catástrofe estaba acercándose una vez más. Pero en ese momento, mi mente estaba concentrada en otra cosa. Solo pensaba en la forma de salvar a Lorelei. Después de ponerla a salvo, emprendí un viaje para averiguar si el brote de plasma era un hecho inminente. Desgraciadamente, el tiempo del brote de plasma ha llegado. Puede ocurrir hoy o mañana sin ningún aviso. La destrucción de Terra 2 se aproxima.
Nuestro mundo quedará destruido. ¡Fausto! ¿Y no hay alguna solución? ¿Sabes alguna forma de salvarnos del desastre? La NSMX-1. ¿Qué? ¡Marina! Hoy presentamos De Regreso al Mar. La X-1 está equipada con un sistema antiplasma. Además, puede acumular el plasma, transformarlo en energía y emitir esa energía como ondas de choque. En Nueva Texas han estado investigando y desarrollando a esta innovadora chica desde hace 100 años. Pero Marina es un prototipo y tiene un defecto muy extraño para nosotros. Y ese es... Tres circuitos vírgenes. Resulta que el cuerpo normal de una marioneta es insuficiente para soportar la sobrecarga de tres circuitos. Por lo tanto, desecharon la X-1 antes de terminar la investigación. Si continúa madurando, puede ocurrir lo inevitable. ¡Hola! ¿Acaso estás diciendo que aprovecharás la fuerza que se genere cuando Marina explote para evitar que el brote de plasma se produzca? ¡No voy a permitirlo! ¡Ella no es una herramienta inservible! Tienes toda la razón. ¿Qué? Fausto sabe que Marina ha cambiado. No te preocupes, Otaru. Ahora que ha adquirido inteligencia, sería un error enviarla al punto donde ocurrirá el brote y donde escasamente sobrevivirá. Ni siquiera por el bien de nuestro planeta. Fausto. Mi señor Fausto, estamos listas para empezar. Bien. Lorelei. Probablemente sea demasiado tarde, pero te aseguro que haré lo que pueda. Si no podemos usar la X-1, crearemos algo que la reemplace. Fausto, confío en ti. ¿Tres omelets? Marina. Hola, Otaru. ¿Qué te pasa? Estás muy pensativa. No me pasa nada. ¿Fuiste hoy al castillo japonés? Sí, fui al castillo a llevarte comida. ¿Y por casualidad oíste algo? No, dejé los recipientes con la comida en la entrada y regresé. Entiendo. ¿Qué sucede? ¿Pasa algo malo? No, todo está perfectamente bien. Gracias por el omelette con arroz, Marina. Oye, Marina. ¿Ah? ¿Tienes alguna cosa del mar? ¿Del mar? Sí. Tal vez algún objeto que siempre te recuerde al mar. ¿Algo que me lo recuerde? ¡Ah, sí, claro! Tengo unas caracolas en mi casa en Monte Kamura. ¿Unas caracolas? Sí. Con las caracolas puedes escuchar el sonido del mar. ¿Es en serio? ¡Quiero oírlas! Entonces iré por ellas ahora mismo. Pero no hay ninguna prisa. Iremos por ellas mañana. ¿Mañana? Marina, ¿puedo dejar los platos aquí? Sí, pero ponlos con los otros. La vela está muy corta. Será mejor que coloque una nueva. Espera, tiene suficiente cera y durará hasta esta noche. La cambiaremos mañana. Fue una suerte que encontráramos los puerros y los pepinos en la tienda de verduras a buen precio. Hola, ¿cómo estás, Cereza? Hola, ¿cómo le va? ¿Vinieron de compras? Así es. Por cierto, señor Kenchi, ya arregló la alarma de mi reloj. Casi está lista, Cereza. Terminaré esta tarde. Si hoy lo recoges, cerraré hasta que llegues. No tiene que hacer eso por mí. Vendré por él mañana. Creo que terminamos por hoy. Será mejor traer más mercancía mañana. Hasta luego, te veré mañana. Adiós, hasta mañana. ¡Jugaremos hasta mañana! Tal vez ya sea demasiado tarde. No se preocupe, señor. Lo lograremos. Tenemos suficiente tiempo. Por favor, no se rinda. Pero no puedo hacerlo. Tienen razón, Fausto. No te desanimes ahora.
Todos creen en el mañana. Todos creen que el mañana vendrá. El mañana. ¿Qué estás dibujando, Lima? Está listo. ¡Oh, es un punto de más! Ah, eres un excelente dibujante. ¡Mira mi dibujo, Zarzamora! Ya regresé. ¡Ay, qué bueno! ¡Mira, Marina! ¡Mira, mira! ¡Ve esto! ¡Es fantástico! ¡Es hermoso! Lo hice para ti, Marina. ¿En serio? Sí. Estupendo, porque yo también les traje obsequios. ¡Son bellísimos! ¡Parecen unas joyas! Pero, Marina, te dije que iríamos juntas por ellas mañana. Sí, pero tenía que ir por otras cosas. No importa, Lima. Mira, ponte esta en la oreja. Yo no escucho nada. Escucha con cuidado. Oirás el sonido de las olas. ¿De las olas? Camino a casa, aquí tienes. ¡Qué bien! Muchas gracias, Marina. No fue nada. Ah, oye, Zarzamora. La cocina está muy oscura, así que cambiaré la vela. ¿Está bien? Sí, está bien. Oye, Marina. Les doy las gracias con todo mi corazón. Llegar al flujo principal de plasma es nuestra única esperanza. Sí. Lo lamento mucho. Es mejor que no toques eso. ¿Ah? ¡Tigresa! Por favor, déjame hacer esto. Intentas ir allá, ¿verdad? Probablemente no logres regresar con vida. Dejé una nota y me despedí de todos. Entiendo. Por favor, dime a dónde tengo que ir y lo que debo hacer. Soy la única esperanza que tienen. Quizá no tenga éxito, pero estoy consciente del riesgo. Espero que entiendas que lo hago por mis amigos y el planeta. ¿Lo entenderás? De plasma ocurrirá más pronto de lo que teníamos estimado. ¡Fausto! ¡Lorelei! ¡Otaro! ¿Qué dices? ¿Que Marina estuvo aquí? Así es, y escuchó todo lo que estuvimos hablando esta tarde. ¿Todo? No puede ser. La X-1 no debía saber cuál era nuestro plan para detener el brote de plasma. Lo siento, pero tenía que saber. ¡Es Marina! ¿Por qué? ¿Por qué le dijiste todo, Tigresa? Porque Marina tiene inteligencia para comprenderlo. ¿Qué dices? Tomó una decisión y yo la respeté. Tigresa, oigan, ¿qué pasa con Marina? Díganme qué está pasando, ¿qué pasa con ella? Otaru, ¿por qué se despidió sin ninguna razón aparente? Por favor, dime, Otaru, ¿qué está pasando? ¿Por qué Marina se fue y está haciendo esto? Solo Marina
puede salvar a Terra 2. ¿Qué? Así es la única esperanza. Y está arriesgando su propia vida por el planeta. Sus circuitos vírgenes explotarán sin remedio. ¿Sus circuitos explotarán? ¡Marina! ¡Deténganla de inmediato! ¡A un lado! Esta fue decisión de Marina, Lima. Debes respetarla. No quiero. No voy a permitirlo porque es mi amiga. Y debo evitar que cometa un error. Un error muy caro. Ha sido buena con nosotros y no merece morir. Así es como le pagan su amistad. Tampoco quiero que muera. Debemos salvarla. Quizá me equivoque, pero pienso lo mismo. Nos ha ayudado más de lo que esperábamos y ahora le pagamos así. No quiero que arriesgue su vida por nosotros, aunque el futuro del planeta esté en peligro. Eso es verdad. Iré por ella antes de que explote. No me detengan, ya que usaré mi fuerza si es necesario. ¡Fuera de mi camino! ¡Deténla! ¡Rápido, tigresa! ¿Pero qué hiciste, tigresa? Déjala ir. Tiene razón. ¿Sí? Deja que salve a Marina. ¡Ya les dije que no me detengan! ¿Y te acercarás al plasma sin ninguna protección? Es una máquina de alta velocidad equipada con un sistema que puede absorber y dispersar el plasma. Con esta máquina podrás volar a través de él. Pero no la hemos probado. Tal vez ni siquiera puedas acercarte al plasma ni regresar con vida. Ahora dinos, ¿aún así quieres ir? Buena suerte. La única forma de evitar el brote de plasma es creando una ruptura en el flujo principal a miles de kilómetros bajo tierra y después dispersar la energía. Puedo volar a través de la tormenta de plasma y llegar al flujo principal. Soy la única que puede salvar a Terra 2. Nadie más puede. Las está esperando abajo. ¡Oh! ¡Lima! ¡Sigue adelante! ¡No te rindas, Lima! ¡Ah! Abrasador. El plasma aquí es abrasador. El flujo principal está aquí abajo. Si hago una abertura en el flujo, podré dispersar el plasma haciendo que se desvíe y tome otro curso. ¿Duele? Pero no puedo detenerme ahora. Yo les daré la oportunidad de un mañana. ¡Marina!
Muchas gracias. ¿Qué? Salvaré a este planeta con la inteligencia que adquirí al convivir estos días contigo y con los demás. Iremos juntos al mar y verás su belleza. Maravilloso. Y Terra 2 es un planeta lleno de mares. Sé que tú eres mi amiga. Siento tu calor. Y ahora puedo regresar contigo. Cada 80.000 años fue desviado por la NSMX-1, la chica de la que estamos orgullosos. La paz de nuestro planeta Terra 2 prevalecerá por más tiempo. Quiero externar mi agradecimiento al grupo de científicos que crearon con este fin a la X-1. ¡Larga vida, Nueva Teja! Quiero que destruyan a la X-1. Es la desgracia de nuestra política y de la gloria de Nueva Teja. El presidente Joyce, el número 42, ha perdido su puesto. Y más pronto de lo que esperábamos. Vaya, creo que llegó la hora de irnos, doctor Hess. Marina, duerme profundamente. Lima. Tal vez tarde algún tiempo, pero sé que la repararé. Le prometí que iríamos al mar juntas. Que veríamos a todas las criaturas que ahí viven. Y que veríamos a las ballenas arrojando agua y recogeríamos caracolas. Y aún es una promesa. Escucha el sonido del mar. Estarás bien. Nos veremos muy pronto.
¡Toma